Okay. Necesitan más tiempo. Lo voy a habilitar hasta el lunes. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí o no? ¿O lo dejamos para el domingo? No, sí, para el lunes. Por el lunes mejor. Ok, perfecto. Entonces vamos a editarlo. Y el lunes voy a necesitar que traigan su hoja modelo y que tengan instalado el 3D Max. Ahorita les envío un mensaje a todos para recordarles. Ok, para empezar a trazar nuestro... O bueno, podemos usar otro. No, nada más instalen el 3D Max. Ok, se entrega entonces el lunes. Perfecto. Entonces, posible llegar hasta el lunes. El lunes es bien. ¿Okay? Ya. Perfecto. El problema también está bien. Ok, ¿qué más? Díganme. ¿Más cosas? Ok, si se fijan, estoy, no lo estoy compartiendo, atención, pantalla 1, ok, chat, ok, todo bien, perfecto. Bueno, a donde quería que llegáramos era, por ejemplo, aquí les incluí algo, dice, boceto de personaje. Una vez definido el concepto, es decir, lo que escribiste con texto, en una hoja de papel, traza el boceto en una hoja de papel y toma una foto para definir la estructura con la técnica de garabatos. Entonces, aquí encontré algo parecido a eso. Este tutorial no es mío. Es un hipervínculo. Aceptar. Ok, entonces le damos control clic. Se puede abrir. Ok, entonces voy a copiarlo. Y lo voy a pegar acá. Y me debe de salir. Ok. Entonces aquí. Perfecto. Bueno, entonces solo el garabato y el model, ¿sí? ¿Correcto, profe? Sí, pero espérame, no te me vayas. Alexis, quiero enseñarte eso. Aquí hay un tutorial. Busqué tutoriales de cosas que sean sencillas de hacer. No de maestros que hacen unos trabajos impresionantes que pues más se desanima uno que como empezar a trabajar. Entonces aquí, este me pareció muy bueno porque usa esta técnica, ¿no? Y además me gustó arte bibliotecario. Entonces con la mano suelta, hacer aquí el garabato. ¿Sí? Ese te sirve para este mismo documento de Word, le tomas una foto, aquí hace otro ejemplo, de elefante de frente, una persona aquí de lado. Esta técnica, recuerden, es sin dejar de mover la mano y sin despegar la pluma del papel. Mencionado el garabato, haz de eso y yo te veré. Ahora, el otro... vamos a cerrar esto. Ok, aquí tienes el otro que vas a necesitar, dice, sobre ese boceto, es decir, ese ya lo metes en Illustrator o en Photoshop. Puedes copiar este otro vínculo, vamos a ver aquí, copiar. Ese es para definir la forma. Aquí lo tenemos, lo pegamos acá. Entonces, es este dibujo de imaginación. A ver, otra vez. Yo tengo que hacer vínculo acá. A ver. Es un hipervínculo, sí, aceptar.
Ok, a ver, le damos control clic. Y se puede abrir. Ya. Ok, vamos a creo que es este de aquí. Do you want to learn to draw professional and aggressive artwork from scratch that will blow people's minds? I'm Scott Harris, professional illustrator, painter, and model. Este es el curso de el vínculo que les di para Facebook. Ok, bueno, aquí está haciendo justamente la parte de las formas. Tomando tal vez estos trazos como referencia en tu boceto de que desarrollaste previamente, pues pones una capa y lo vas a ir trazando así. Sí, Ruth, perfecto. Al contrario, bueno, si fuera hasta más grande, pues mejor, ¿no? Entre más grande el papel. Recuerden que no tenemos que mover la muñeca, sino mover desde el codo y desde el hombro. Eso es una sola cosa pegada. ¿Okay? Había maestros que les ponían un yeso aquí para que no movieras la mano, o una venda aquí para que no pudieras girar la mano y te acostumbraras a hacer los trazos así, o simplemente tomas el lápiz como lo está tomando el artista, ¿no? Lo puedes tomar incluso desde más arriba en vez de estar tan cerca. Aquí tienes un mayor control, una mayor soltura que aquí para hacer círculos chiquitos o grandes. Tienes todo este trazo aquí. Ok, pueden hacer eso si les funciona. Esos pequeños trocitos pues pueden servir. No, si se fijan, es bueno el trazo de, ¿qué se llama? No recuerdo el nombre de esa persona. Pero esto inspira porque no es como un nivel perfecto, extraordinario, que diga, no, pues esto, yo cuando voy a hacer eso, nunca, no. O sea, por eso se llama y me gustó Arte, Diviértete. Y es lo que él recomienda mucho, ¿no? Suelta la mano, no te tenses, que nadie te vea dibujar si quieres, ¿no? Si te equivocas, no borres, no rayes la hoja, no la rompas. Síguele con la que viene. Es ir rompiendo cosas de aquí. Ok, bueno, le vamos a dar like y nos vamos a suscribir porque eso le ayuda. Y si ponen comentarios, pues les ayuda más. Ok, entonces con esos dos videos, creo que incluso puse un tercero aquí. Sí. Aquí les puse dos tutoriales. Estos también me parecieron muy buenos. Bueno, pues, esto les puede servir para la actividad 6. Ok. ¿Preguntas? Ok, Pedro ya tiene todo claro. Entonces, profe. Alexis, sí, dime. Esto no lo va a poner lo de Word, ¿cierto? Sí, esto de Word tú ya lo tienes en el archivo que te di. Ya tienes ahí los vínculos para que los abras y los revises. Lo que hice ahorita, los videos que grabé, los voy a subir todos, ¿ok? Para que quede como la posibilidad de consultar cualquier duda que tengan. Pedro, es todo. Ya los que ya no tengan ninguna duda, ya pueden retirarse si gustan. Solo tengo que hacer el model sheet y entregárselo y los garabatos. Sí, es correcto, Alexis. ¿Nada más esto? Sí, nada más eso. ¿Y lo de Word que está en la pantalla? Eso lo puedes seguir haciendo a tu ritmo. Y si no, les voy a poner en WhatsApp. ¿Qué otro día nos vemos? Ustedes me dicen. Ok, entonces solo el model sheet y el Word, digo, sí. Los garabatos. Exactamente. Bueno, nada más, solo quería comprobar. Es que me estaba confundiendo mucho. No te preocupes, Alexis, estoy para ayudarte. Todas las dudas que tengas, las aclaramos, ¿ok? Bueno, a veces gracias. Es necesario, no hay ningún problema, estoy para servirte. ¿Okay? Nos vemos el lunes, entonces. Bye, profe. El lunes a las 9, puntuales, por favor. Sí, les agradezco, son puntuales también. Bye, Alexis, cuídate, por favor. Ok, ¿quién más? Pedro, muchas gracias a ti, que tengas buen día también. Luis, ¿quieres comentarme algo? Tienes abierto el micrófono. Nos vemos, profe.
Cuídate mucho. Gracias. Nos vemos. Gracias. Buen fin de semana. Y estoy para ayudarles en el WhatsApp, lo que requieran. Kevin. Kevin, yo les acabo de decir, si quieres nos agendamos otra sesión y seguimos trabajando todos con el Word, ¿ok? Es más, lo voy a guardar. No lo guardé. Para seguir desde aquí. ¿Ok? José, cuídate mucho. Nos vemos el lunes. Gracias por asistir. Que si ya lo guardamos. Nadie más. Kevin, nos vemos. Ok, ¿y alguien más tiene alguna pregunta? Nadie, perfecto. Sí, dime, Daphne. ¿Quieres hablar? Desactivo tu micrófono si quieres. Sí, sí, la voy a subir. Nos vemos, Ruth. Que tengas una bonita tarde también. Gracias. ¿Qué más? Sí, justo eso voy a hacer en lo que me desconecte. Además que va a tardar un poquito porque son un montón de videos. Son más de 3 horas. Casi 3 horas y media. Bueno, ya dejo de grabar.